entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Nelsa Curbelo, presidenta de la Comisión de Pacificación. Nelsa, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto poder conversar con usted. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Cuénteme, según la información que lograron recopilar en este informe, ¿el gobierno conocía ya que las redes de corrupción alcanzan a sus propios funcionarios? Evidente, porque no se puede entrar armas y drogas si no hay autoridades de por medio. Uh-huh. No podemos tener una cárcel llena de armas si alguien no permite que pasen. Y ese alguien tiene que ser autoridades, no hay otras. Pero entonces se ha demostrado una inacción por parte del gobierno y en especial por parte del SNAI. Sí, ya sé, nosotros hemos señalado y es ya una especie de convicción pública que el Estado ha estado ausente por más de 10 años en las cárceles. Es decir, el Estado es el gran ausente. Las cárceles eran una especie de autogobierno por los diferentes grupos que mandaban y que mandaban dentro. Entonces, retomar el que el Estado tenga presencia lleva un poco de tiempo, no es tan fácil, y confiscar las armas que hay y todo lo que pasa dentro también lleva su tiempo, claro que sí. ¿Y cree usted, con todo lo que ha visto y lo que ha podido evidenciar en este informe, cree que podría existir realmente una verdadera intención de las autoridades de pacificar las cárceles del país? Bueno, pacificar, no sé qué entendemos por pacificar. Para mí pacificar, paz es sinónimo de justicia, no hay una cosa sin la otra. Entonces todavía ese proceso es largo. Lo estamos viendo en la guerra Ucrania-Rusia. Uh-huh. Es decir, para que haya paz entre esos dos países hay muchas cosas que hacer y acuerdos que lograr. Eso no creo que sea factible rápidamente. Uh-huh. Al tener una tregua, es decir, que no se produzcan más enfrentamientos, eso es más factible, porque una tregua supone parar. Pero para parar tiene que cada uno confiar que el otro también va a parar. Y esa confianza no es fácil de obtener entre grupos que están enfrentados. Eso es un elemento. Otro elemento es que la violencia en las cárceles no es solo y única la violencia de los PPL contra PPL. Hay una violencia como sistémica, que es la violencia de que aquí cada cosa que se necesita tiene un precio, de que no se puede entrar esto si no paga, de que para que mi hojita y mi pase del último espacio en una carpeta a que me la atiendan también tiene un peaje que cobrar. Todo este sistema que no involucra a todos los funcionarios, pero que sí involucra a funcionarios, es un sistema corrupto. Y eso no es ninguna novedad. Nuestro país tiene una corrupción que no logramos entre todos atacarla y además condenarla. Es como que no nos damos cuenta que la corrupción es tan grave como un asesinato. Porque cuando un funcionario roba millones, hay muchas miles de personas que no van a tener salud, no van a tener vivienda, no van a tener educación, sus vidas van a ser truncadas, porque los recursos destinados a eso se los llevó alguien que consideró que los podía tomar. Entonces, no, las cárceles son realmente el espejo de una sociedad. Lo que sucede dentro no es producido por personas que vienen de otra galaxia, son nuestros vecinos, nuestros conocidos, personas que a veces son personajes públicos y otros los barrios conocen. Ese deterioro es sistémico, es estructural, y requiere una intervención clara de justicia, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con que la gente tenga trabajo que le permita tener recursos, que no pase solo por la venta de droga. Esa es otra violencia. Uh-huh. También impacta en la otra de los grupos que por último aprendieron a vender droga y después ahí no pueden salir. Y ese es el negocio que les da recursos, no pocos, sino muchos. Pero este sistema nefasto de injusticia y de
hay que abordarlo por alguna parte, diría yo. Pero Nelsa, sí. Dentro de los recintos carcelarios hay que intentar, diría yo, humanizar este sistema. Humanizar. Por ahí deberíamos empezar, porque según lo que hemos visto en los informes que ha realizado la comisión, hay, como usted dice, son varios factores los que hay que atacar y en los que hay que trabajar. ¿Por dónde empezamos, Nelsa? Mira, ya empezamos, ya hay cosas que se están haciendo. Por ejemplo, se están dando talleres, y en este momento algunos comisionados están en la recinto carcelario de Guayaquil, dando talleres que tienen que ver con la humanización, con la valoración de cada uno. Hay estudiantes de las universidades católicas, la PUC sobre todo, están entrando en las cárceles para apoyar el poder revisar las sentencias y las hojas de cada uno. Se va a realizar un convenio este viernes entre el municipio de Guayaquil y el SNAI para la atención psicológica de las personas de los distintos carcelarios de la costa, más de 4.000. Se está pensando en hacer un periódico interno que sea como la voz de ellos mismos, por ellos mismos, donde intervienen la universidad, intervienen colegas periodistas, intervienen muchas personas que están interesadas en aportar. Hay propuestas de encontrar fuentes de trabajo que dignifiquen a los CPL y que les permitan tener algún recurso y también reparar lo que ellos han roto dentro de la sociedad. Porque tal como están las cosas, si es que alguien no metan preso, no quiere decir que es justo. Lo están castigando por un delito. Pero aquel que sufrió el delito de esta persona no recibe ninguna reparación por ningún lado. Y esto no restablece el tejido social. Genera más enemistad, más odio, más rabia y más ganas de que todo el mundo se quede preso el mayor tiempo posible. Todo esto es un entramado que hay que abordar desde diferentes espacios. Ahora, Nelsa, eso que usted acaba de mencionar son pasos que se están dando justamente para esa pacificación interna, ¿no? Para evitar esa violencia que reciben también los presos por parte del sistema que usted acaba de mencionar. Pero hay el otro lado de la violencia de las cárceles, que es ese lado sangriento, ese lado de enfrentamiento entre bandas organizadas del narcotráfico. ¿Ahí cómo va el control? ¿Qué hacemos para que el Estado vuelva a retomar el control? Porque lo verdad es un control que deben hacer las autoridades competentes. Nosotros no las tenemos. Eso tiene que ver con inteligencia criminal, tiene que ver con un montón de cosas y tiene que ver con parar, pues decía así, esta gobierno de bandas dentro de las cárceles. Esto requiere una expertise específica que no es la habilidad, digamos, que tiene la comisión que saben sobre esto, pero no es un mandato expreso. Pero eso también se está haciendo. Eso también se han podido parar muchos enfrentamientos que estaban como gestándose, porque se han podido dar las alertas a tiempo. Ahora, la comisión también aclaró algunos otros temas dijo que para realizar, que se calcula que más o menos el 10% de los funcionarios que laboran dentro del sistema carcelario serían corruptos e incluso recibían pagos mensuales de estas bandas organizadas dentro de las cárceles. ¿Cómo calcularon? ¿Cómo se calcula que sea ese 10% de los trabajadores del sistema carcelario? Por todo lo que conversamos. Además, eso lo sabe SNAI antes que nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero, en general, las personas que trabajan adentro no son. Segundo, si usted está en una cárcel donde alguien le dice que le van a dar un cheque por tal cosa y usted dice no, y le dice, mire, más vale que acepte, sabemos cómo, dónde vive, cómo, qué sé yo, usted o deja el trabajo o acepta. Y si acepta, está hipotecado para el resto de sus días en ese trabajo. Y que es un trabajo que lo necesita.
¿cuál es la solución a eso? Claro. Y por eso uno porque de verdad tienen un poder de diría yo, de corroer, que es muy importante. ¿Y que, por dónde pasa esto? Pasa por una profesionalización de las personas que trabajan en las cárceles, pasa por un salario digno de acuerdo a lo que saben y también a lo que representa un trabajo bien hecho dentro de esas circunstancias, que quita la posibilidad de caer en la tentación de completar un sueldo que no es tal o que necesitan más en función de lo que nos ofrecen. ¿Son esas las razones, Nelsa, por la que el SNAI o los directores, directivos del SNAI conocían los casos y sin embargo no han hecho nada durante todos estos años al respecto de esa corrupción de sus funcionarios? Que no han hecho nada. Creo que algo han hecho y están haciendo. Pero el tema es como lo que nos pasa en la sociedad cuando nosotros vemos y denunciamos, se denuncian y caen presos por corruptos y después vemos que salen, ¿no es cierto? No es ninguna novedad, es decir, acá hay un sistema que permite eludir las consecuencias de la corrupción. Uh-huh. Es todo un sistema, y eso creo que todos nosotros como sociedad nos debemos un despertar y un decir, no va más, porque nos está haciendo daño. El tema de las prisiones es que no solo hace daño a los que están dentro, le hace daño a mí y a los demás que no pueden salir tranquilos a la calle, que tienen que, si tienen un negocio, los asalten, que nos mete en un estado de inseguridad real y percibida como tal, que hace que así no podamos tener mínimamente viable, por más que se mejoren las calles, los espacios, lo que necesitamos es el espacio ciudadano en que nos movemos, tenerlo seguro. Esto hay que recuperarlo urgentemente. Nelsa, usted ha planteado de que esto, bueno, dentro de la información que hay, si bien hoy se ha ordenado, se ha hecho pública la información que ustedes nos han brindado a la ciudadanía y al Estado, son temas que ya se conocían, los privilegios en las cárceles, la corrupción dentro de las cárceles. Ahora, el informe también plantea una hoja de ruta, alternativas. Así es, sí. Hay cuatro temas que para la Comisión son esenciales, que son la creación de una escuela penitenciaria, uh-huh. Eso es a mediano y largo plazo, pero es fundamental, alternativas a la carcelación, es decir, a la excarcelación. Hay delitos y hay personas que sabemos que podrían estar cumpliendo una pena, pero no dentro de un recinto carcelario, y no solo porque le ponen un grillete, sino porque podrían estar, por ejemplo, haciendo trabajos donde son monitoreados, donde de alguna manera reparan en la sociedad el daño cometido, pero no los encierran en alguna parte. En otros lugares, en otras cárceles, las personas privadas de libertad salen a trabajar y regresan a la cárcel, y la evasión es de menos del 1%. Entonces, hay maneras, pero requieren profesionales que sepan aplicarlo, porque no sale bien. Entonces hay que buscar las alternativas que realmente tenemos, el crear cooperativas entre PL y sus familias, de manera que tengan un trabajo que de alguna manera aporte, y que cuando salgan tengan cómo salir adelante, porque si salen de la cárcel con un tatuaje que se hicieron adentro, les guste o no les guste, y saben que estuvieron presos, nadie les da trabajo. Entonces, eso muy fácilmente regresan otra vez. Ahí tenemos una rueda giratoria, es cierto, que va y que viene, siempre con los mismos. Entonces, hay que buscar alternativas de capacitación, alternativas de deportes, hay que dar atención psicológica, que es fundamental, porque están realmente con necesidades después de todos los hechos que ocurren. Hay que poder demostrar que se puede vivir un trabajo digno y no solo vendiendo drogas, y eso supone que tengan posibilidades de fuentes de trabajo. Eso es importantísimo, y bueno, es empezar de cero prácticamente a reestructurar nuevamente nuestro sistema de rehabilitación de la mano del sistema de justicia y también del control de estos centros. Claro, y la justicia tiene que ser mucho más fácil. Sí, le quiero.
que fueron ejecutadas. Hasta había personas que habían cumplido su condena y que estaban esperando una semana o tres meses y que hoy están muertas. ¿Por qué? Porque esa dolorita no llegó, porque no la tiene. O porque no coimaban, no tenían la plata para coimar a los jueces para que les dieran la salida. Eso es lo que usted dice, lo que todos sabemos. Y por eso no es tan difícil. No es tan difícil el problema. Y se está cambiando. Entonces, ahí es que intervienen los colegios de abogados. ¿Por qué no se ponen jueces dentro de los recintos carcelarios? Esa es una buena alternativa también. Ahora esperemos que las autoridades, el gobierno, el Estado, tomen en cuenta estas sugerencias. Obviamente para algo se han trabajado ustedes dentro de esta comisión y las pongan en práctica ya. Con esto me va a tener que quedar, Nelsa, se nos acabó el tiempo, pero siempre es un gusto poder conversar con usted. Igualmente, muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Igual usted. Nelsa Curbelo, presidenta de la Comisión de Pacificación.